Les doy ya la bienvenida a otra lección de lenguaje que pretende ser hoy toda una invitación a la lectura de una de las obras más importantes de la literatura universal, o sea, de El Principito de Antoine Saint-Exupéry. Pero antes debemos revisar el trabajo independiente que se quedó orientado desde el encuentro pasado. En él, ustedes debían redactar un diálogo sobre una conversación imaginaria con un amigo de infancia al que hacía mucho tiempo que no veían. Pasemos entonces a la revisión de esta actividad. Qué bueno verte, José. ¿Cómo estás? Expresa Luis Manuel al ver a su amigo de infancia. Ahora estoy bien, gracias, pero he pasado mucho con la enfermedad de mi padre. ¿Ya está bien? Sí, José, pero he necesitado muchas veces de tu amistad. Cuando estaba atravesando los momentos más difíciles, tu imagen y la de tu familia eran el único consuelo para nosotros. No te preocupes, le dice Luis Manuel colocando su mano en el hombro del amigo. Ya todo pasó. Ahora es el momento de estudiar. Seguidamente les voy a proponer un material de video relacionado con la obra a la cual nos referimos al inicio de la lección. A León Bear. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esa persona mayor es mi mejor amigo. Tengo otra excusa. Esa persona mayor puede comprender los libros infantiles. Tengo una tercera excusa. Esa persona mayor vive en Francia, donde sufre de hambre y frío. Tiene mucha necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no son suficientes, quiero dedicar este libro al niño que fue una vez esta persona mayor. Todas las personas mayores fueron niños alguna vez, aunque pocos lo recuerdan. Entonces, enmiendo mi dedicatoria a León Bear cuando era niño. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Los hombres han olvidado esa verdad, dijo la zorra. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable de todo aquello que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. El Principito fue escrito por Antoine Saint-Exupéry, un destacado escritor francés del siglo XX. En las imágenes anteriores, ustedes pudieron observar con palabras las dedicatorias hechas por este autor. Este libro fue concebido para niños, pero gracias a la trascendencia de sus mensajes, se ha convertido en una lectura para todas las generaciones. Inicialmente, el autor dedica este libro a un amigo, por lo que le pide disculpas a los niños por dedicársela a una persona mayor. Finalmente, enmienda su dedicatoria dedicando su libro a León Bear cuando era niño. Ustedes han estudiado en lecciones anteriores diversas formas elocutivas, como son la narración, la descripción, el diálogo y la exposición. Al diálogo específicamente nos vamos a referir hoy. Un diálogo es una conversación que se establece entre dos o más personas.
El signo gráfico en la escritura que se utiliza es el guión largo, raya, rayuela o pleca, que indica en cada caso la participación de los personajes, además de diversas aclaraciones que son imprescindibles para comprenderlos. En la lección de hoy, ustedes van a interpretar fragmentos seleccionados de diálogos que se utilizan en la obra El Principito y, por lo tanto, van a copiar ahora el tema de hoy. Tema: lectura y comprensión de textos dialogados. En esta obra se narra cómo un pequeño príncipe de un asteroide lejano llega a la Tierra y se encuentra en el desierto con un piloto que está reparando su nave. Es entonces cuando les cuenta sus aventuras por otros asteroides y durante su estancia en la Tierra. A continuación los voy a invitar a disfrutar de un diálogo entre el principito y una zorra que se encuentra en el desierto. Este diálogo lo pueden encontrar además en sus cuadernos de trabajo en la página 6. Buenos días, dijo la zorra. Buenos días, respondió gentilmente el pequeño príncipe que se volvió pero no vio nada. Estoy aquí, dijo la voz debajo del manzano. ¿Quién eres tú? Preguntó el pequeño príncipe. Eres muy graciosa. Soy una zorra, explicó ella. Ven a jugar conmigo, dijo el pequeño príncipe. No puedo jugar contigo, no estoy domesticada. Seguramente pudieron darse cuenta cómo se utiliza el guión largo en este diálogo, o sea, para determinar el parlamento de cada uno de los personajes y diversas aclaraciones que son imprescindibles para su comprensión. Conocen además que es necesario para entender todo texto conocer el significado de todas las palabras que lo integran, por lo que ahora les proponemos observar diferentes palabras con sus significados. Vocabulario: zorra, hembra del zorro, animal carnívoro que posee una cola larga y el hocico agudo y prominente.
domesticada, acostumbrada a la compañía del hombre, tratable, sin asperezas en el carácter. Príncipe, heredero del rey, soberano de un estado. A continuación podrán realizar otra actividad que los va a ayudar muchísimo a entender el significado del texto. Marca con una X las ideas que aparecen en el texto dialogado. La zorra y el pequeño príncipe se saludaron atentamente. La zorra invitó a jugar al principito. La zorra y el pequeño príncipe conversaron y ella le dijo que no estaba domesticada.
Seguramente no les resultó difícil realizar esta actividad. Ahora deben verificar si lo hicieron correctamente. Las ideas que aparecen en el diálogo son las siguientes. La zorra y el pequeño príncipe se saludaron atentamente. La zorra y el pequeño príncipe conversaron y ella le dijo que no estaba domesticada. Como se dijo desde el inicio, mediante la utilización del guión largo se puede conocer qué dice cada uno de los personajes que participan en él. A continuación realizarán otra actividad donde ustedes deberán darse cuenta qué ha dicho cada uno de los personajes que participaron en el diálogo inicial. Escribe en tu libreta qué elementos pudiste conocer de cada personaje que participa en el diálogo.
del pequeño príncipe pudieron conocer que era un niño inteligente, preguntón, pues necesitaba conocer una respuesta para todo, al mismo tiempo que tenía necesidad de compañía, pues invita a jugar a la zorra. De la zorra, que en este caso está personificada, también pudieron conocer cuán inteligente y astuta era y que tenía en común con el principito la necesidad de tener amigos. A continuación van a disfrutar de otro diálogo donde la zorra le da una enseñanza tremenda al principito, que con paciencia ya la había domesticado, pero como es lógico, tenía que marcharse. Lean a continuación el siguiente texto. Adiós, le dijo el pequeño príncipe. Adiós, respondió la zorra. Oye mi secreto, es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Les gustó? Pues este secreto que le ofrece la zorra al principito encierra una gran enseñanza. La oración más significativa de este texto es la siguiente. Observen ahora al pizarrón. No se ve bien. Sino con el corazón. A continuación les voy a pedir que se fijen bien en dos de las palabras que están incluidas en esa oración. Ve y corazón. ¿Creen ustedes que con el corazón se pueda ver? Literalmente no, pues este órgano no tiene esa función. Pero tradicionalmente el hombre le ha atribuido al corazón los mejores sentimientos del ser humano, la ternura, las emociones. Teniendo en cuenta todo esto, están ustedes en condiciones ya de realizar la siguiente actividad. Expresa. Lido, tus. Expresa por escrito tus criterios acerca de la oración. No se ve bien sino con el corazón. Thank you.
En esta oración, el autor nos expresa que lo más importante de una persona son sus sentimientos. No es lo físico, lo exterior, sino lo que tiene dentro. Parafraseando a nuestro José Martí cuando decía que la verdadera belleza no está en el vestir, sino en la elegancia y altivez del alma. En la lección de hoy, ustedes pudieron, como esta última actividad de conclusión, redactar un párrafo, por lo que tuvieron necesidad de tener en cuenta todo lo aprendido relacionado con él y con lo que garantiza su calidad. Hoy, además, pudieron interpretar diversos diálogos tomados del libro El Principito de Antoine Saint-Exupéry. A continuación, deberán copiar la actividad que se quedará orientada como trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. Imagina que te has encontrado con un animal que pide ser domesticado por ti. ¿Qué actitud asumirías? A partir de ahí, redacta un posible diálogo entre ambos. Esta actividad será revisada al inicio de la próxima lección. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy, con la esperanza de que leerán este maravilloso libro cuando lo tengan en sus manos. Los esperamos entonces, nuevamente, en otro encuentro con el lenguaje.